1996, DDR presentó en el Salón de Birmingham el Project 712, un superdeportivo cuyo nombre final sería DDR Cervera Speed 12, el cual tenía como objetivo ser más rápido que el McLaren F1. El vehículo fue pensado para ser el automóvil de calle con el rendimiento más alto del mundo. Sin embargo, debido a problemas durante su desarrollo, los cambios en las regulaciones de la clase GT1 y la eventual decisión de que el vehículo era simplemente incapaz de ser utilizado como un coche de calle, le dio fin a esa idea, forzando a los ejecutivos de TBR a abandonar el proyecto más tarde. El motor del Cervera Speed, con 7.7 litros y 12 cilindros, era supuestamente capaz de producir casi 1000 caballos de fuerza. Algunas personas involucradas en la fabricación del auto dicen que el motor rompió el eje de potencia del dinamómetro donde se estaba tratando de averiguar su número de caballos. Así es, un dinamómetro preparado para soportar potencias de hasta 1000 caballos de fuerza. Con el dinamómetro roto, los ingenieros probaron la potencia de las bancadas por separado, obteniendo una cifra de 480 caballos de fuerza por bancada. Con ello obtuvieron una cifra de potencia total estimada de 960 caballos de fuerza. La idea original era conquistar el campeonato de GT de la FIA en su clase GT1 para posteriormente dar el salto a las calles. En su configuración de carrera, el motor estaba restringido a solo 675 caballos de fuerza, pero cambios en la regulación de la FIA no le darían luz verde para la producción del Speed 12. No obstante, se dijo que su funcionamiento era asombroso. Con tan solo 975 kilos de peso, era capaz de alcanzar 60 millas por hora en un poco más de 3 segundos. Y alcanzar una velocidad máxima cercana a la del McLaren F1. El único prototipo de preproducción fue vendido a un particular que más tarde le haría una serie de modificaciones mecánicas, como por ejemplo, componentes internos de titanio para el motor y una reprogramación electrónica. Su potencia actual se estima en unos 830 caballos de fuerza, y es capaz de alcanzar de 0 a 100 km por hora en 3.5 segundos. Y ahora, si alcanza una velocidad máxima de 386 km por hora. Hoy en día, el TBR Cervera Speed 12 se deja ver habitualmente en eventos de autos en Reino Unido. Como dato curioso, el TBR Cervera Speed 12 apareció en el legendario videojuego de PlayStation Gran Turismo 2 y ahora volvió a unirse a la gran variedad de autos del juego del año, Forza Horizon 4 de Xbox. El TBR Cervera Speed 12 es posiblemente el coche más radical jamás construido. De haberse realizado su producción, nos preguntamos, ¿qué habría cambiado de la historia del McLaren F1? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios.